hasta cierto punto nos mantenemos con la curva de contagios estables, es decir, 6 pacientes positivos registrados, 5 pacientes por confirmar o sospechosos, como se determina. No se ha reportado ocupación de camas hospitalarias por casos COVID. Tampoco existen pacientes que estén utilizando camas de cuidados intensivos por COVID. Y ya es la quinta semana de que no se ha reportado fallecimientos por esta enfermedad. Si bien es cierto, los datos están relativamente bajos, pero eso no significa de que la pandemia haya terminado. Todavía estamos en vigilancia epidemiológica y a la expectativa del aparecimiento, a la espera de posibles aparecimientos por el feriado, pero ya entendemos de que ya han pasado ciertos días, no ha habido un repunte todavía. Nosotros no tenemos esa capacidad de disponer o solicitar. Eso lo toman a nivel nacional con recomendación, lógicamente, de un análisis, bajo un análisis estadístico de parte del Ministerio de Salud Pública. La señora ministra, como autoridad mayor, recomienda al COE Nacional, y el COE Nacional hará el análisis y tomará la decisión. Entonces, nosotros a nivel territorial todavía no tenemos esa capacidad de decisión, lo harán nuestras autoridades nacionales y nosotros netamente tendríamos que acatarlas. La disposición está para la vacunación a adultos mayores más de 50 años con 5 meses de intervalo. Se encuentra también autorizado la administración de la vacuna a profesionales de la salud y a toda aquella persona que se encuentra considerada como sector estratégico. Es por eso que la próxima semana estaremos también ya vacunando a todo el personal de las Fuerzas Armadas, policía y a lo mejor ya docentes que ya hayan cumplido con el tiempo establecido. Irán cumpliendo el lapso de tiempo y nosotros seguiremos vacunando, pero no sin antes todas las personas que ya han cumplido los 5 meses como mínimo para la administración de la segunda dosis de refuerzo pueden acudir a los centros de salud más cercanos o a los puntos de vacunación masiva, en este caso el Coliseo Mayor, para que puedan recibir su dosis correspondiente. CDL, el arte de la comunicación digital para mantenernos siempre informados.